Chicos, feliz día. ¿Cómo están? Gracias, de lo más bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Los saludaron hoy? Totalmente. Muchos clientes se pasaron a saludar y con torta frita y todo, así que... Qué bueno. Más que contento. Familia de mecánicos, qué bárbaro, ¿eh? Han heredado el oficio del abuelo, del papá y ahora ustedes que están trabajando en el taller. Sí, así es. Sí, bueno, así contame, ¿cómo resulta esta experiencia? Llegaste acá seguramente, aprendiste esto desde chico, ¿no? Sí, de toda la vida, ya resulta raro no estar acá, en realidad. Y bueno, es lindo, a veces uno le trata de esquivar, pero te termina llamando porque ya está la naturaleza de uno. Claro. Pero bueno, es como todo trabajo familiar, tenemos los conflictos y todo, pero al mismo tiempo no podemos dejar de estar juntos y trabajar así. Sí, claro. Termina siendo una escuela esto para ustedes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aprendés de mecánica hasta lo que es tratar con la gente y con tu propia familia, que a veces es lo más difícil. Claro, sí, seguro. Probablemente a Darío da sus opiniones, ustedes dan las opiniones de ustedes. Y bueno, de alguna manera se enriquece, ¿no? La solución del problema que están tratando. Totalmente. Ahora Darío se está queriendo retirar, así que estamos tomando nosotros la rienda del taller. Así que ya empezamos en el 70. Bueno, en los 70 empezó mi abuelo. Después mi viejo se vino para acá cerca del 2000, más o menos. Y ahora que se quiere retirar, estamos viendo nosotros para seguir con esto. Bien, con el rubro. Bien. Hace años entonces que se dedican a esto y sin dudas que la tecnología ha cambiado y por ende cambió también la manera de solucionar los problemas que presentan los vehículos, ¿no? Sí, totalmente. Ya no es mecánica como se la conocía tradicional, sino que es más electrónica que otra cosa. Se ha desplazado la mayor parte de la mecánica, los mayores problemas siempre son sobre la parte computarizada de los autos. Exacto. Desde lo que es inyección a todo en realidad. Ya, por lo menos lo que más vemos nosotros en nuestra zona. Así y que. Por eso ustedes han incorporado también tecnología para poder solucionar los problemas que presentan los coches nuevos, ¿no? Sí. Se empezó de a poco en el 2000, como te digo, cuando empezó la inyección electrónica y le fuimos siguiendo el ritmo para no quedarnos atrás. Empezamos con el tester de toda la vida. Exacto. Después con los primeros escáneres y ahora estamos con osciloscopios, tester para lo que son las baterías. Empezamos también con lo que es la alineación con láser, balanceo, con todo lo que podemos para hacerle todo el mantenimiento al vehículo. Enorme inversión entonces que han realizado en estos últimos años. No quisiera ni pensarlo. Sí. Lo más moderno. Pero que es fundamental, por supuesto, todo esto para estar a la vanguardia y para que los vecinos de Ramírez comprendan que no hay necesidad de viajar a otra ciudad para poder solucionar algún problema en el vehículo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros en este momento contamos con 4 escáner. Uno genérico, otro multimarca, muy bueno. Después tenemos el original de Volkswagen, por lo que son las Amarok, Vento, Golf, toda la línea está más que cubierta. Y después tenemos un equipo importado que va desde Ford, Fiat, marcas asiáticas, hasta autos de alta gama como Mercedes-Benz, Maybach, Lamborghini, de todo. Y aún así no parece que nunca es suficiente. Qué bárbaro. ¿Y el problema del vehículo se soluciona mucho más rápido que antes o no? No. Antes era todo más manual, intervenía más el hombre, el mecánico en la solución de los problemas antes, ¿no? Sí, antes el mantenimiento llevaba mucha más hora y era mucho más normal hacer un cambio de aros. Por ejemplo, se decía el Falcon 100.000 kilómetros, un cambio de aro y seguía. Y hoy un auto 300.000 kilómetros y capaz que no le has hecho nada. Pero a la hora de una rotura lleva mucho tiempo y los costos son otros porque la infraestructura y las herramientas que tenés que tener y la preparación son otras. Bien. Vos también estás involucrado, por supuesto, en esta tarea. Contame tu función aquí. Yo supongo que por ser mujer te dedicas más a la parte administrativa, atención a clientes y demás, pero también te encanta el trabajo del mecánico y acompañás a tus hermanos en todo este trabajo. Sí, yo ahora hago más que nada la parte administrativa, la parte de repuestos,
proveerle de repuestos a ellos, a otros mecánicos. Exacto. Incluso. He hecho cosas de mecánica, pero ahora he dejado bastante. Bueno, hay que escuchar la voz femenina también, ¿eh? ¿Sí? Es muy importante la opinión de la mujer. Tiene otra mirada sobre todas las cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y por suerte, ahora se ven muchas más mujeres que se animan a venir. Sí. Al taller. Y que no necesariamente mandan al marido, porque después un reloj descompuesto. Porque una persona escucha un ruido, el otro escucha otro ruido, o dice que la otra persona capaz que escucha algo inexistente y no sabe con quién estás tratando realmente. Exactamente. ¿Cuáles son los autos más complicados en el mercado actual? Los que presentan más problemas. Consulto esto porque es una buena oportunidad para aquellos que están pensando en la posibilidad de cambiar su vehículo. Claro. Elijan una marca que no sea tan compleja, ¿viste? Hoy vienen todos los vehículos más o menos parecidos, con las mismas virtudes y con los mismos defectos. Sí, generalmente por marca no son los problemas, sino lo que sería los combustibles diésel, claro. Lo que es inyección electrónica, eso sería lo más problemático. Uh-huh. Por una cuestión de delicadeza que tienen. Claro. Son todos muy finos, de mucha precisión, entonces los combustibles de Argentina no son los mejores, no es la calidad verdadera que deberían tener. Claro. Entonces por ese motivo por ahí tienen más problemas que otros, que los nasteros, ¿viste? Claro. Bueno, la gente lo debe comprender porque la mayoría de los argentinos adquieren vehículos nasteros, ¿no? Sí, totalmente. También se ha dejado por suerte mucho lo que es el GNC, se ha desplazado, que también es algo que aumenta bastante los problemas en los vehículos por un deterioro temprano. ¿Y los mayores problemas dónde radican? No, la mayoría de los problemas generalmente son, qué sé yo, tenés problemas de embrague por el mismo desgaste, mantenimiento de freno, después sensores, por la humedad, por el mal combustible a veces, claro. Que se pueden tapar o lo que sea. Claro. Básicamente es eso, ¿viste? Pero los problemas grandes los tratamos de erradicar haciendo el mantenimiento correcto. Exacto. Es muy importante la revisión anual. Esto es fundamental, ¿no? Para que el vehículo pueda tener una vida útil mucho más prolongada. Sí, totalmente. Haciéndole el mantenimiento que indica el manual y que se va yendo con, que se va viendo en cada cambio de aceite qué es lo que va a presentar problemas futuros, te evitas una rotura importante más adelante o que te agarre de imprevisto un cambio de amortiguadores o de tren delantero, que son números importantes cuando te agarran desprevenido, digamos. Totalmente. La revisión de los neumáticos también. Totalmente. Sí, ir viendo con cada cambio de aceite si las cubiertas van a durar otros 10, 20 mil kilómetros, si más adelante vas a tener que cambiar los amortiguadores o el líquido refrigerante. Uh-huh. Se va viendo con el cliente para que no se tenga que preocupar del mantenimiento. Me sorprendió la cantidad de vehículos que tienen en este momento en el taller. Sí, creo que tenemos capacidad para unos 25 vehículos. Creo que fue el día que más tuvimos trabajo. Y años anteriores promediamos 4 autos por día más o menos, pero hoy creo que estamos haciendo incluso más. Es importante también tener en cuenta algunos detalles cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? ¿Somos conscientes de eso, de pasar por el taller antes de viajar, de hacer muchos kilómetros? Sí, por lo general los clientes que nosotros tenemos ya tienen la costumbre de, por más que ya estén prevenidos, porque al venir con el lubricentro que hacemos nosotros ya lo vamos previniendo, generalmente se hace una pasada y le controlamos lo que es la suspensión, la calibración de los neumáticos, la rotación, controlamos que tengan el líquido del zorrino adecuado, los limpios parabrisas, todo lo que es luz y todo para que puedan viajar tranquilo, ¿no? Porque nadie quiere irse de vacaciones y que ahí tengas un problema justamente. Es horrible, eso, claro. Sí, es una de las peores cosas que te puede pasar, creo. Bueno, y antiguamente abríamos el capó y por ahí, como los coches eran más simples, era más fácil solucionarlo. Hoy es imposible, si te agarra un problema en la ruta es muy, muy complejo solucionar el problema que se presenta, ¿no? Y hoy en día si tenés un problema en la ruta, tenés que tener un celular y una billetera o el seguro para que te puedan llevar a algún lado. Exactamente. Porque es muy difícil, prácticamente imposible que soluciones algo. Sí. Sin lo que sería un escáner o las herramientas adecuadas. Totalmente. Porque son muy delicados, demasiado. Bien. ¿Hubieses elegido otra cosa? Creo que no. La verdad que no me puse a pensarlo, pero
Creo que no, no. Estoy satisfecho y me siento realizado porque cada vez que terminás un trabajo, lo ves andando, ves que funciona bien, te da de placer igual, te da una satisfacción personal. Seguro. ¿En tu caso? No, tampoco. Desde los 5 años quiero hacer esto y voy a seguir. Las cosas que da la vida, ¿viste? Si papá no hubiera tenido un taller o el abuelo no hubiera empezado con esto, ¿quién sabe cuál hubiese sido el destino de ustedes? Claro, ¿lo han pensado alguna vez? Sí, muchas veces. Qué bárbaro. ¿Y el abuelo Julio qué dice? ¿El abuelo? Está feliz. Sí, más que... Orgulloso de ustedes, ¿no? Más que feliz, más que orgulloso. Sí. Varias veces viene acá a pasarse un rato y a saludar. Sí, sí. Ha cambiado mucho la mecánica desde que él empezó en esto. Sin duda. Total. Sin lugar a dudas. ¿Hubieses elegido otra cosa? La misma pregunta para vos. Creo que sí, pero que me hubiera arrepentido. En un principio me hubiera encantado seguir economía, hacer una licenciatura. Pero realmente el estar con los fierros, el estar haciendo algo práctico que te ocupa gran parte de la mente, de la destreza, que podés ver lo que estás haciendo, que sale de los papeles, digamos, claro, es otra cosa. Ustedes, y, salvando las distancias, son como los médicos, ¿no? Porque es un desafío permanente al que se afrontan. Al que llega un vehículo, el cliente viene re preocupado porque no sabe qué problema tiene su coche. Y ustedes ahí inmediatamente tienen que poner en marcha las neuronas para darle solución, porque pueden ser diversos los problemas y muy diferentes las soluciones también para los problemas, ¿no? Sí, totalmente. Tenés que ver bien cada marca con qué protocolo está trabajando, claro, dependiendo el año. Y últimamente que están cambiando mucho lo que son las tecnologías de los motores. Uh-huh. Antes solíamos trabajar con motores nafteros, atmosféricos o turbo. Ahora pasamos de motores 1.6, 2 litros a motores de menos de 1 litro, de 3 cilindros turbo cargados y que tienen incluso más potencia que los motores, claro, nuevos, claro, que los motores viejos, quiero decir. Y sumado a eso, se está dejando esa tecnología para volver a los motores que usábamos antes y se le está incorporando lo que viene siendo hidrógeno o se lo está haciendo híbrido. Así que con las nuevas tecnologías no sabemos, ni los fabricantes saben a dónde están apuntando realmente. Qué bárbaro. Mirá vos, los representantes, voy a decir una marca, Chevrolet, llaman a cada rato para contar sobre las ventajas de sus coches, ¿no? Que son motores turbo, 1.6, y el que tiene un motor 2 litros por ahí, la verdad que no sabe si cambiar o no cambiar de marca, justamente por esto que decías vos, ¿no? La no. tecnología que está cambiando permanentemente. Sí, en realidad lo que pasa en ese tema a veces... Que algunos dicen, no, me quiero comprar un motor más chico también, sí, porque son más económicos. Y en realidad va al uso que le da cada uno. Sí. Porque vos un motor más chico en la ruta capaz que te consume más y viceversa. Sí. Y también pasa con, vos quieren un vehículo de alta gama, pero no lo utilizan, por ejemplo, como, claro, como debería, se usa solamente para el pueblo, el campo. Claro. Entonces, con toda la variedad que hay... Generalmente cada uno tiene que ver el vehículo que le sirve a uno. Exacto. Y no el que se vea más lindo o el mejor, porque a veces lo mejor es peor. Buena recomendación, por eso hay que contar con un buen asesoramiento también antes de comprar un vehículo nuevo. Sí, por supuesto, aparte los vehículos nuevos, que tener en cuenta el valor de los repuestos, el valor de la reventa, la posibilidad de que caiga en el mercado. Ya si han venido con problemas, con algunos vehículos que se saben que han venido con problemas de fábrica. Así que por ahí son cosas que uno tiene que tener en cuenta a veces también. Sin duda. Y este trabajo exige una capacitación permanente, entonces, por esto que estábamos comentando, ¿no? Sí, ustedes totalmente. Tienen que estar permanentemente actualizados con la información. Sí, totalmente. Por más que te estés capacitando continuamente, sentís que no das abasto. Exacto. Aparte, estás tratando con autos de Mercosur y capaz que te viene un importado de fabricado en Estados Unidos, México, otro auto polaco, turco, autos del mercado europeo, del mercado asiático, y no das abasto muchas veces. Entrás a buscar en internet, a conseguir manuales, a traducir manuales, pues la mayoría de nuestros manuales que se consiguen hoy día... ¿Vienen en portugués? Sí, vienen en portugués, son de Brasil. Claro. Y que digamos los fabricantes... Cada vez ponen más trabas para los mecánicos independientes. Se hace muy difícil conseguir manuales originales o que la marca te dé una respuesta.
incluso hasta los dueños mismos de los autos cuando tienen un problema, y más de uno va a estar de acuerdo con que no le han respondido o no se han interesado realmente. Chicos, gracias. Ha sido un placer saludarlos y que pasen un muy feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por esto.